A Casa das Linguas en Santiago de Bertamirans, Asador Restaurante Bacabella en Bertamirans, e Alianza Francesa en Santiago, patrocinan Escola de Pais. Hola, nos encontramos en un nuevo programa de Escolo de Pais ante uno de los problemas que más preocupan hoy a los padres. Vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de los adolescentes y vamos a comentar también la importancia de que los padres y los chicos estén informados. Y para ello contamos con dos expertos. Por un lado tenemos a Belén Montesa Lowe, que es psicóloga experta. En combatir la drogodependencia, que además da charlas en distintos colegios, tanto de Ames como de Santiago, y alguno más, que después nos comentará. Y por otro lado, tenemos a casi un asiduo eh, con nosotros, eh, que es el profesor Antonio Rial Boubeta. Bienvenido, gracias, gracias. por los atracos que a veces gracias. hacemos contigo. Eh, y vamos a comenzar eh, preguntándole eh, a Belén. Eh, Belén ¿Qué son las drogas y por qué generan, o se habla de que generan, adicción? Bueno, las drogas son sustancias que modifican nuestra manera de percibir, comportarnos y sentir. Han existido desde toda la humanidad y las personas han hecho un uso o un abuso a lo largo de la historia. En este momento, ¿por qué generan adicción? Bueno, las drogas lo que tienen es que modifican nuestra manera de percibir, pero además generan una necesidad de consumirlas, generan una dependencia física en mayor o menor medida y una dependencia psicológica y también generan una tolerancia que cada vez una persona consume un tipo de sustancia necesita consumir más cantidad para tener los primeros efectos. normalmente las personas empiezan a consumir buscando los efectos positivos que cada sustancia en cada sustancia son diferentes y en cada organismo también son diferentes y en un mismo organismo en una misma persona te pueden sentar bien en una determinada edad y llegando un tiempo consumiéndola empezar empezará a tener sensaciones negativas. al principio las personas empiezan a consumir con fines recreativos para pasarlo bien, para sentir eh, una sensación de integración en el grupo, o diversión, di o, de evasión, o de evasión, ¿no? Hay diferentes tipos de sustancias, excitantes del sistema nervioso central, eh, depresoras, o perturbadoras de la conciencia, vas buscando sus efectos, pero a lo largo del tiempo la sustancia va dando la vuelta y las personas empiezan a consumirla para no sentirse mal. ¿no? Antonio, eh, según las estadísticas. El 25% de los adolescentes gallegos eh, consumen habitualmente eh, cannabis o hachís. Eh, por, ejemplo. por ejemplo, por poner un ejemplo, claro, podemos hablar de alcohol, que ya estaríamos en un porcentaje mayor, pero ¿qué está pasando? Es decir, ¿por qué llegamos a esos índices? ¿Qué le pasa a nuestros adolescentes? Bueno, yo creo que es un problema que no tiene solo que ver con los adolescentes que es importante que a día de hoy identifiquemos, precisamente hagamos un análisis un poco más histórico, lo veamos con cierta distancia y podamos identificar cuáles son las claves, los grandes problemas que a día de hoy tenemos. Y quiero hilarlo un poquito con la pregunta que le planteabas inicialmente a Belén, de qué son las drogas, qué son las adicciones. Pues bueno, tiene que ver con, el, con la respuesta que te quiero dar. La principal droga más consumida y que hace más estragos es el alcohol y justamente en el terreno del alcohol los observatorios los estudios que dispone el sistema nacional de la salud y el plan nacional sobre drogas que es cada dos años con población escolar lo que acaban de poner en evidencia una vez más es que siguen estancados estamos hablando de un 75 76 de menores de adolescentes que consumen alcohol uh -huh. al menos una vez al año sí. es decir que está bueno en su repertorio más o menos habitual con relación al alcohol, por tanto, no hemos mejorado. Y después, hablando de drogas, hablando de adicciones, se ha incorporado también en esta última estrategia nacional sobre adicciones, se llama No sobre Drogas, 2017-2024, las adicciones sin sustancias. Por tanto, hay una droga. Acciones sin sustancias tecnológicas, hay una droga nueva que precisamente está preocupando muchísimo a las autoridades sanitarias, que son las adicciones tecnológicas, todo lo que tiene que ver con el uso de internet, redes sociales, el móvil, los videojuegos, las apuestas, el juego online. Entonces, esas son unas de las grandes preocupaciones. Con el alcohol nos estamos dando cuenta de que no somos eficaces. No hemos sabido hacer una mejor prevención de lo que hacíamos antes. Además, los chavales empiezan a consumir alcohol y, en general el resto de drogas a edades cada vez más tempranas, con lo cual eso tiene unas implicaciones, un cerebro inmaduro, un cerebro de 13, 14. Fíjate que estamos en una franja de entre 13 y 15, 13 y medio, 15 y medio, 13 y medio, alcohol y tabaco. 14 y medio, cannabis y primera borrachera, y a partir de los 15, 15 años y medio, 16 años ya, el resto de sustancias. Hay una franja crítica que tenemos que trabajar. Si empezamos a consumir en esa franja crítica, evidentemente la, el efecto, los daños, las consecuencias a nivel cognitivo, pero incluso a nivel funcional, estructural sobre el cerebro, son mayores. Y luego el riesgo de, el riesgo de digamos, tener una adicción en la vida adulta. Ya, pero a los padres, eh, cuando les, les sacamos toda esta ristra, de peligros que acechan a sus hijos, claro les vamos, les corre un escalofrío ¿no? por el cuerpo. Pero cuando hablamos, hacíamos un programa, hicimos un programa hace poco sobre el alcohol, pero hablamos de lo que los chicos ahora mismo consumen a cualquier hora del día. Hablamos de cannabis, es. hablamos de hachís. El tabaco, justamente, estábamos, estábamos en un 35% y estábamos trabajando magníficamente, no solo no se consiguió frenar en estos últimos dos años, último bienio, sino está subiendo 36-37%. Hay un repunte estancado el alcohol, hay un repunte de tabaco, hay un repunte significativo del cannabis, estamos hablando de más de un 25% uh -huh. ya, y además, chavales que prácticamente la mitad de los que consumieron cannabis alguna vez en su vida lo hicieron con menos de 15 años, sí. y es un dato muy agravante, y aquel que... A día de hoy hay más chavales, es más fácil encontrarse un adolescente, 14, 15, 16, 17 años que consuma tabaco más cannabis que solo tabaco. Es decir, Exacto. y uh -huh. implica un riesgo porque suele ser la puerta de entrada A al resto de, de, de drogas, digamos, más por utilizar el viejo, de la vieja terminología, drogas duras y drogas blandas. Ay, a mí esto no me gusta y no mucho me gusta. aplicarlo. Hay legales legales, pero quiero decir Son... que se empieza, no es que se empiece ya por el tabaco, prácticamente se empieza ya por el cannabis. Exacto. Y además con unos patrones de consumo, por ejemplo, que suponen más, digamos, forman parte más del ritual y del decorado habitual de, por ejemplo, fumar a través de una cachimba, por ejemplo, uh -huh. que parece que eso no es tan nocivo para nada. Además... Los niveles de THC, tetrahidrocannabinol, que es la parte, digamos, nociva, la uh -huh. parte tóxica y adictiva realmente del cannabis, en un solo una década se ha multiplicado por tres. Es decir, que un porro de ahora no tiene mucho que ver con un porro de hace 15, 20 años. Entonces, empiezan cada vez más, cada vez a edades más tempranas, con lo que ello implica, y además están consumiendo una sustancia que es muchísimo peor desde el punto de vista toxicológico. Claro, eso es lo que de alguna manera también querríamos destacar, ¿no? Sobre todo porque hay una generación de padres que digamos de los años 60, 70 que no consideraban el cannabis, la marihuana, pues como tan aditiva, ¿no? y ahora se dan otras circunstancias en el cannabis de que ha sido modificada genéticamente ¿no? para crear la mayor adicción en el menor tiempo posible. Y todo eso, Belén, tú que estás con chavales a diario y que ves su problemática, ¿qué consecuencias tiene sobre el cerebro de un adolescente que está sin formar totalmente? Bueno, el cannabis, el tetrahidrocannabinol, es un neurotóxico muy potente y justo está implicado en un momento donde el cerebro se está terminando de desarrollar la parte del córtex frontal que tiene que ver con el control de impulsos, con la toma de decisiones y, en concreto, el cannabis afecta muchísimo a la zona del hipocampo, que es la que está relacionada con la memoria de trabajo. Con lo cual, la posibilidad de repetir curso o bajar tus notas es casi el 50% más si eres consumidor de cannabis, no solo habitualmente, sino simplemente con los fines de semana. El tetraídocanaminol es la sustancia que más tiempo tarda de, de este salir del cuerpo. Puedes consumir un porro hoy y dentro de una semana o 15 días, incluso dos meses, todavía tenerlo acantonado en la grasa corporal. Con lo cual, alguien que fuma el sábado, el lunes, el martes, el miércoles, todavía no está bajo los efectos del cannabis, pero sí está más enlentecido. Entonces, genera problemas en la memoria, genera problemas en la motivación, que son dos aspectos súper importantes para el rendimiento académico de los adolescentes, y luego también genera muchos problemas relacionados con la posibilidad de desarrollar una psicosis tóxica, psicosis, esquizofrenia, enfermedades graves, que algunas de ellas pues son ya incurables y son crónicas. Entonces, sí que tiene una repercusión en el cerebro del menor grave. Eh, hay un periodo crítico, no es lo mismo consumir cannabis a los 15 que a los 25, el cerebro se termina de desarrollar a los 22 años, con lo cual nosotros, estos los chavales no lo saben, y las familias tampoco. Hay una connivencia social y una sensación de que el cannabis, bueno, pues no pasa nada por fumar un porro, y sí que pasa, sobre todo cuando son menores. Eh, muy cierto lo que acabas de decir, y además lo vemos desgraciadamente todos en algunas de las familias que conocemos. Eh, pero tratamos de ayudar a los padres a reconocer los primeros síntomas. Y como nos queda como poco tiempo, uh -huh. yo quería preguntarte, Antonio, ¿eh, ¿qué pueden hacer los padres? ¿Cuáles son las primeras señales de alarma? Yo antes de todas maneras me gustaría hacer un inciso porque es sí, super antes. No? Otra de las grandes preocupaciones a día de hoy analizando las tendencias es la incorporación bestial de la mujer, de las adolescentes al consumo de sustancias, prácticamente ya en alcohol, ya en tabaco, poco falta para el cannabis y mucho ya en, en todo lo que es medicamentos sin receta y no sedantes, etcétera, las chicas le han pasado por tanto. Yo que tengo una hija de 14 años, casi me preocupo más porque porque estadísticamente es más probable, porque nos están diciendo todos los indicadores que ya consumen más las chicas que los chicos. Y después, además, con al hilo del cannabis el, el otro de los grandes problemas es la aparición de nuevas sustancias, de las llamadas drogas emergentes, que algunas son clásicas, por ejemplo, como las anfetaminas, pero hay otras, ¿no? ayahuasca, flaca, burundanga, spice, etcétera, etcétera, que cada vez más, estamos hablando de un 4 o 5%. Entonces, la primer, primera recomendación a los padres es que no seamos tan, entre comillas, sin autoculpabilizarnos y flagelarnos, por supuesto, que seamos conscientes de la realidad. Es decir, por ejemplo, cuando se hace botellón, el contexto del botellón, el 98% de los, de los chavales que hacen botellón regularmente o habitualmente beben alcohol. El 50 y pico alcohol y tabaco, y el 30 y pico alcohol y tabaco y cualquier otra sustancia como puede ser el cannabis. Es decir, primero que no seamos ingenuos. Que esa realidad que está en la calle, que puede afectar también a nuestros hijos. Si nuestros hijos son normales, es probable que le esté pasando. Segundo consejo, por tanto, que contemos con el problema del sistema uh -huh. ¿vale? y que por tanto seamos proactivos. Por tanto, que seamos, seamos proactivos. Que pensemos que ese problema antes llegaba a los 17, 18 y ahora está llegando a los 13, 14. Por tanto, si no nos ponemos las pilas a tiempo, vamos a llegar tarde. Segundo, que hay que. Tercero, hay que dar información. No, es que si le damos información, le abrimos los ojos. No está demostrado que dar información genera más, más probabilidad de consumo. Por tanto, hay que decirle y hablar. Hay que meter esos temas en el día a día, por ejemplo. Y luego, paso a la pelota a Belén, hay indicadores que ya como educadora puede dar respuesta y experta en prevención de competencias, en el día a día, en la relación que tenemos con nuestros hijos, que tiene que ver simplemente ya con signos incluso físicos, signos incluso motivacionales, signos afectivos. Tengo que poner un punto final aquí en el programa, pero este tema da para algunos programas más. Creo que los padres tienen un gran interés. En conocer cómo pueden ayudar a sus hijos, tanto a través de la comunicación familiar que siempre pregonamos y recomendamos en este programa, como también del conocimiento, como hemos dicho ahora, de algunos síntomas. Por lo tanto, les emplazamos al nuevo programa de Escuela de País. Muy buenas y que tengan un feliz día. Gracias.